Más clásicos, más programas, más noticias. Más de la radio que a ti te gusta. Estamos viviendo un constante bombardeo de la gente que está a nuestro alrededor diciéndonos que no deberíamos hacer muchas cosas. Y es que la verdad, eso es lo que nos fastidia la vida. Cuando alguien llega y nos dice, es que tú no deberías hacer esto. Hoy les vengo a decir por qué deberían de hacer las cosas. En primer lugar, porque existe una razón simple y básica por la que uno debe de aspirar a la felicidad. Te mereces lo mejor de lo mejor con base a tu dignidad y grandeza personal. 2. Todo ser humano es único e irrepetible, y tu historia no la puede protagonizar nadie más. Por tanto, siéntete libre de verdad para elegir tu camino de acuerdo a tus valores, creencias y objetivos. Número 3. La vida es un don en sí mismo, que funda la gratitud existencial en el corazón. Recuerda todos esos momentos personales que han trascendido tu alma y que han llenado de gozo. 4. Lucha por tu felicidad, porque tú eres la persona más importante que hay en tu vida. Cuida de ti y quídete. Número 6. Busca tu felicidad aquí y ahora, porque la vida es una aventura temporal. Punto. Número 7. Disfruta de todos los regalos estéticos que te puede ofrecer vivir con el corazón despierto al mundo. Número 8. Piensa en aquellas personas para las que tú eres importante. Tu existencia es motivo de felicidad para ellas. Número 9. Incluso en el caso de que hayas perdido un familiar cercano, piensa qué es lo que desearía esa persona para ti. Es tu bienestar, tu alegría y que vivas tu vida no solo por ti, sino también por ella. Número 10. Busca tu felicidad porque está en tus manos encontrarla. Nadie puede traerte ese bienestar por arte de magia hasta la puerta de tu casa, porque la felicidad implica un compromiso personal. El usted no debería, podría ser válido. Pero si tuviéramos muchas vidas, y el único que tiene 3 se llama Mario Bros, y en teoría los gatos, pero yo no conozco gato que aguante a un camión cuando se la avienta encima. Vida solamente es una, y la tenemos que vivir, con todos sus riesgos, con todos sus gustos, con todas sus sonrisas, con todas sus lágrimas, con todas sus caídas, con todo lo que ello representa. Así que cuando usted escuche el usted no debería, simplemente respire y viva.